En otros temas, mediante allanamientos en la Comuna 13, la policía capturó a tres presuntos integrantes del grupo delictivo organizado Betania. Entre los detenidos se encuentra alias Tavo, segundo cabecilla de esta banda. Luego de allanamientos en la Comuna 13 de Medellín, fueron capturados tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Betania. El segundo cabecilla del grupo de delincuencia común organizada, alias Tavo, perteneciente al GDCO Betania, a su coordinador alias El Gato y a otro integrante más, y la incautación de dos armas de fuego. Este grupo se dedicaba a la extorsión al comercio y a transportadores de la zona. Tenían unas mensualidades a través de su extorsión superior a los 60 millones de pesos. Estos delincuentes tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, desplazamiento forzado y fabricación y tráfico y porte de armas de fuego. En el barrio Manrique fueron capturadas tres personas, según las autoridades, se dedicaban al tráfico de estupefacientes. El grupo de delincuencia organizada La Terraza, que tiene gerencia en el sector de Manrique, logrando tres capturas de dos mujeres y un hombre que se dedicaban al tráfico de estupefacientes a gran escala. Más de 7.000 llamadas al 123, la atención de 200 riñas como esta en la UBA del Poblado y 42 comparendos por la alteración de la convivencia por fiestas clandestinas como la del barrio Caicedo fue el reporte de las autoridades del pasado fin de semana en Medellín.